Entonces voy a buscar mi lápiz. Ya, muchachos, el día de hoy ya vamos a dar inicio propiamente tal a la asignatura. La semana pasada, como les comenté, tuvimos este test de diagnóstico, ¿ya? Y el día martes estuvimos revisando entonces la planificación y la programación. Ya está toda esa información, tanto en los videos, ¿ya?, como en el aula. Recordando que yo uso un canal de YouTube para subir los videos de las clases. Igual se los repito porque muchas veces se le olvida y me escriben y le mando el link, pero es cosa de poner Carlos Baldi nomás en YouTube y va a aparecer probablemente ahí. No hay muchos Baldi, así que va a ser fácil encontrar. Como les comenté, esta es una asignatura, ya que está enfocada en que usted tenga la capacidad de determinar algunas cargas, ¿ya?, que afectan a elementos, sobre todo elementos mecánicos, ¿ya?, y que mediante estas cargas y estas solicitudes de carga y de fuerza podrían hacer fallar un componente, ¿ya? Y por lo mismo la asignatura de mecánica técnica tiene al final como un pequeño barrido, ¿ya?, de lo que es el inicio de la resistencia a materiales, ¿ya? La mecánica técnica da el paso a la resistencia a materiales. La mecánica técnica se enfoca, muchachos, en la estática, ¿ya? Nosotros vamos a estar viendo ejercicio, ¿ya?, en donde está a punto de generarse el movimiento. No se ha generado el movimiento, ¿ya? Está a puertas de comenzar el movimiento, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hacer, nuestros cálculos, como no existe movimiento, ¿ya?, la aceleración va a ser cero, ¿ya?, nuestros sistemas van a estar equilibrados. Y para que un sistema esté equilibrado, la suma de fuerzas, ¿ya?, se tienen que igualar. Si yo entro con una fuerza X por acá, la otra fuerza también tiene que ser del mismo valor X, para que estas dos fuerzas al cuerpo que yo quiero mover se anulen entre ellas y así poder buscar el equilibrio, ¿ya? Eso se va a tratar, ¿ya?, prácticamente el 80% de la asignatura, equilibrar fuerzas, ¿no?, equilibrar momentos, ¿ya?, porque tal como les comenté van a haber fuerzas que generan traslación, pero también van a haber fuerzas que generan rotación, ¿ya?, y fuerzas que generan tanto traslación como rotación, ¿okay? Van a haber fuerzas que solamente van a generar rotación. Por ejemplo, si usted quiere abrir una llave, ¿ya?, o una válvula, usted va a generar fuerza en paralelo, ¿ya?, pero con sentido contrario, ¿ya? Y eso, las fuerzas se van a anular, ¿ya?, porque estoy generando una fuerza para arriba y una para abajo para abrir esta llave o esta llave de una válvula, ¿ya? Las fuerzas se anulan, pero igual hay movimiento. Entonces también tengo que evaluar, ¿eh?, el momento, ¿no? Y eso se hace mediante ecuaciones, ¿no? Como le comenté, mucho de todo este quehacer de equilibrio, de lo que le he hablado el día de hoy, ¿ya?, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir aplicando en diferentes equipos, ¿ya? Me gusta hacer los ejercicios con equipos ya más reales, ¿ya? Utilizo tanto ejemplos de equipos mineros como industriales, ¿ya?, como para que tengan una noción. Ustedes no están estudiando mantenimiento, no están estudiando minería, pero tenga claro que en la empresa que usted va a poder desempeñarse como mecánico industrial, mucho de las piezas que probablemente le van a mandar a hacer van a tener un sentido de utilización en la minería, ¿no?, tanto para una empresa mandante como para empresas contratistas que van a requerir de los servicios de una maestranza, ¿no? Entonces, tenemos que ver que esa pieza que usted va a trabajar, ¿no?, hay que tener mucho cuidado con el tema de la concentración de esfuerzo,
del diámetro que requiere para poder soportar estas cargas tan altas que utilizan este equipo, imagínense que la capacidad de carga de este 830 son 220 toneladas. Obviamente a eso le sumamos el peso propio del equipo y son equipos gigantescos. Acá podemos ver un equipo 930 de la primera generación, también con casi 300 toneladas que se pueden cargar. Entonces, cuando estemos analizando estas cargas, no se asuste si aparece una fuerza de 20.000 newton. 20.000 newton no es tanta fuerza como lo que puede soportar estos camiones y pueden trasladar estos camiones. Entonces, muchachos, lo invito obviamente a que cuando vean ejercicio o un equipo así, ¿ya? De inmediato usted puede hacer un análisis previo y decir, mire, aquí, por ejemplo, vamos a tener que poner atención, ¿ya? Porque aquí hay este fierrito que está acá hacia abajo, se llama el botapiedra, ¿ya? Que va justamente como colgando, ¿ya? Y se pone justamente al medio de estos dos neumáticos, los camiones, esto, en la parte trasera, tienen dos neumáticos por cada lado y se incrusta en piedra. Entonces, eso se deja ahí. Entonces, cuando gira el neumático, pasa la piedra y lo bota, ¿no? Y con la fuerza que gira, ya, obviamente se podría haber afectado de que si ese pasador que está ahí, ¿ya? No tiene el diámetro requerido, ¿ya? Se quebraría de inmediato, se fracturaría de inmediato, ¿no? Desde esta escalera, ¿no? Desde esta escalera, ¿no? El operador va a subir, ¿no? El operador va a subir. Tengo que tener ahí algún perno, ¿no? Para apretar esta escalera, pero ¿cuál es el diámetro del perno que tengo que usar? ¿No? ¿Cuál es el diámetro del perno que está aquí soportando esta cabina donde está el operador? ¿Ah? ¿Cuál es el torque que le tengo que dar a cada uno de estos grandes pernos o tuercas que se conectan ahí para acoplar el neumático? ¿Ah? ¿Qué es un torque? ¿Ah? ¿Por qué este torque no lo puedo hacer con una llave de torque? Lo tengo que hacer con una llave muchas veces neumática y en otras ocasiones una llave hidráulica. La Hightorr, por ejemplo, muy utilizada en la industria, que son llaves hidráulicas que me genera un torque mucho mayor que el que yo puedo hacer con una llave de torque, por más que le deje ahí. Por ejemplo, para sacar un perno, mucha gente le pone una extensión, que es un tubo, ¿ya? Y alarga el brazo, ¿ya? Para que con el tema de alargar ese brazo yo aumento el torque. ¿Por qué? Porque el torque es esta ecuación. El torque es una fuerza por una distancia, ¿ya? Es así calculamos el torque, ¿ya? Así calculamos el torque. Una fuerza por una distancia. Un ser humano, ¿no? Como promedio, puede estar generando con una mano, ¿no? Unos 35 a 40 kilopón, ¿no? Si lo llevamos a Newton, serán unos 400 Newton, ¿no? Como fuerza que puede generar con una mano, ¿no? Entonces, no vamos a tener un ser humano acá que pueda sacar una tuerca, ¿no? Que tenga super fuerza, ¿no? Y la llave de torque que usted tiene, ¿no? Por ejemplo, quizás la llave de torque que posee, ¿no? Es de este tamaño, de 1 metro, vamos a decir, ¿no? Entonces, como usted tiene aquí 400 newton, ¿no? Y tiene 1 metro, ¿no? El resultado final es que usted puede generar 400 newton metro de torque, ¿no? Y para sacar ese perno, que está agripado, ¿ya?
se generó una corrosión, por ende, así se, a eso se, específicamente se llama cuando un perno se agripa, ¿ya? Ocurrió alguna corrosión y se juntó el perno, el material del perno con el metal base, y ahí muchas veces hay que ya cortar, ¿ya? Pero imaginémonos que ahí de inmediato te dicen, no, este torque que usted requiere para poder sacar ese perno, ¿ya? Necesariamente tiene que ser de 2.800 newton metro, ¿ya? O sea, tendríamos que dos opciones, ¿ya? Traer a Superman, ¿ya? O extender esto, extender este brazo, esta distancia. O sea, ya no voy a necesitar esta llave de torque que es de 1 metro. Entonces le voy a poner una extensión. ¿Qué extensión? Veamos si son 5 metros, ¿ah? Si fuesen de 5 metros, 5 por 400. ¿Ah? No, profe, falta. Oh, más largo. Entonces va a llegar un momento que a lo mejor alguien le dice, no, este torque que requiere usted para sacar son 8.800. O sea, necesitaríamos una extensión de unos 30 metros. Imposible. Entonces ahí es donde usamos máquinas que me pueden generar ese torque con mayor, aumentando la torsión con fuerza hidráulica. ¿Ah? Entonces la fuerza hidráulica me va a generar ese torque, claro que sí. ¿Ah? Obviamente si fuesen de 800 newton metro para sacar, probablemente pongo una extensión de 1 metro y voy a poder eliminar, o sea, voy a poder sacar ese perno, ¿no? Pero siempre tenemos que estar analizando la condición que tenemos. Hay condiciones de seguridad, que en muchas faenas, hay en muchas empresas, no te permiten generar esta extensión de la llave de torque. Una, porque vas a poder descalibrar la llave de torque partiendo, y una calibración de una llave de torque es costosa, ¿no? Y hace que todos los trabajos después se vean perjudicados, puede generar un accidente. Entonces, en faenas y en empresas, no se permite la extensión del brazo de la llave de torque, por ende, solamente con la herramienta e instrumento que usted tiene. ¿Usted tiene una llave de torque hidráulica? Sí, aquí está. Mire la marca, Haito. Bien, esa la utiliza, ¿no? Como les comenté ese día, yo los voy a invitar a que usted trate de ver triángulos. Yo siempre les comento a mis alumnos, traten de ver triángulos donde las demás personas no ven triángulos. ¿Por qué? Porque si ven ese triángulo, por ejemplo, para resolver este ejercicio que les comentaba de la carga sobre la tolva, usted de inmediato dice, mire, yo aquí tengo mi cilindro hidráulico, y mi cilindro hidráulico genera un triángulo. Deje cambiar el color. Genera un triángulo, ¿no? Que voy a hacer un triángulo con la vertical y un triángulo con la horizontal, ¿no? Ahí he encontrado el triángulo, ¿no? Y mido ese triángulo. Digo, mira, la distancia desde este punto hasta este punto de forma vertical, ¿no? Son 1,8 metros. 1,8 metros. Y de manera horizontal es 0,3 metros, ¿no? Justamente hay dos alumnos en la sala de espera. Dejé ir a buscarlo. Ailén y César. Entonces, si se da cuenta, ahí yo ya tengo un triangulito, un triángulo, ¿ya? De 1,8 de altura con una base de 0,3. Profe, ¿pero para qué me va a servir eso? Te va a servir como, por ejemplo, para sacar este ángulo que está aquí. Y con ese ángulo, ¿eh? Vas a trabajar con el seno y el coseno de ese ángulo y vas a poder dar respuesta a las fuerzas que se están generando acá, ¿eh? Y cuál es la fuerza que necesita mi cilindro hidráulico para poder levantar esta tolva, ¿eh? Entonces, la semana pasada, o sea, disculpen, el martes, ya le hablé de este triángulo. Hoy día ya le di valor a este triángulo. Estoy trabajando con distancia, pero profe, si no estamos trabajando con fuerza,
vamos a trabajar primero con distancia. Con esta distancia voy a obtener ángulos y después que ya tenga esos ángulos, o también lo podemos trabajar con fracciones, ¿no? Podemos trabajar tanto con los cosenos y los senos, pero también lo podemos trabajar de forma de fracciones, ¿ya? Podríamos, una vez que ya tenemos esto, llevamos la fuerza. Y la fuerza la vamos a descomponer en su componente X y en su componente Y. Como tengo el ángulo, ¿ya? Voy a poder trabajar con el seno de ese ángulo para sacar la componente X o componente Y, dependiendo cómo esté estipulado ese triángulo, ¿no? Pero recuerde, coseno, seno, lo va a acompañar, ¿ya? Durante todo este semestre, ¿no? Por lo menos en esta asignatura. Espero que no tenga problema con eso, pero igual vamos a recordar en caso de que lo haya olvidado en algún momento, ¿no? Que muchas veces la memoria es frágil, pero con un par de, ¿qué hice? Un par de ejercicios, probablemente se va a volver a acordar, ¿no? Aquí está una vista frontal del equipo, ¿no? Si se da cuenta, necesitamos siempre dimensiones, dimensionar distancia para poder hacer lo que les he comentado, para poder resolver los ejercicios, ¿no? Y muchas veces las distancias no están, ¿no? Pero está toda la otra información para llegar a esa distancia, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿cuál es el largo de esta escalera? ¿No? ¿Cuál es el largo de esta escalera? Desde aquí hasta acá. Profe, no me la entregan, pero ¿te entregan esta distancia? Sí, sí la tengo. ¿Te entregan esta distancia? Sí, sí la tengo. ¿Se hace un ángulo aquí de 90 grados? Sí, profesor. Bueno, tome esa distancia, elévela al cuadrado, tome esa distancia, elévela al cuadrado, sume ambas y sáquele la raíz, ¿eh? Y ahí obtendría el largo de esa escalera, ¿no? O sea, hay muchas formas, ¿no? De obtener distancias que en muchos ejercicios van a estar ocultas, pero ahí usted va a encontrar la forma para descubrir, ¿no? cuál es la distancia que necesitamos. Tal como calculábamos la fuerza de ese cilindro hidráulico para poder levantar la tolva y botar el material, tenemos que también tener claro que muchos equipos, ¿ya? pueden cargar una cierta cantidad de material. ¿Ya? No lo puedo sobrecargar. Uno, porque si lo sobrecargo, voy a tener problemas probablemente en diferentes componentes que no estaban fabricados para soportar una carga excesiva, ¿no? Pero también podría generar un vuelco, ¿no? Y probablemente, ¿quién no ha visto videos chistosos y esas cosas en donde hay un cargador frontal o estos yales que se le llaman, ¿no? por la marca? El nombre no es cargador frontal, este cargador horquilla, ¿no? En donde están levantando un pallet y no sé, pues alguien se para sobre el pallet y se vuelca, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque recuerde que piense siempre cuando estemos trabajando en esta asignatura que yo voy a tener que estar pensando siempre, ¿no? en que va a generarse, ¿no? dentro de nuestro sólido, de nuestro equipo, ¿ya? Independiente cómo sea nuestro equipo, va a haber un centro de gravedad de nuestro equipo, ¿ya? Nuestro equipo tiene un centro de gravedad propio, ¿ya? Sin carga, tiene un centro de gravedad, ¿ya? Si yo le saco esta carga que está acá, la elimino, el centro de gravedad va a estar aquí, justamente donde está ese elemento, ¿ya? Es más, la idea es que este centro de gravedad esté entre estos dos neumáticos. Ni se le ocurra, ¿ya? fabricar algo, diseñar algo, que el centro de gravedad quede acá afuera, ¿no? Porque si el centro de gravedad queda acá afuera, este equipo siempre va a estar trabajando en dos neumáticos, los traseros, ¿no? O si está el centro de gravedad por acá adelante, ¿no? esto se va a ir hacia adelante siempre, ¿no? Entonces, los equipos siempre tienen su centro de gravedad, los equipos móviles tienen su centro de gravedad entre los dos neumáticos, ¿no? Por acá.
Entonces, cuando va a cargar, cuando va a cargar el equipo, si esta carga sobrepasa este centro de gravedad, en donde, ojo, aquí no es que sobrepase su fuerza, sino que el momento. Porque, mire, si se da cuenta, esta carga es más chica que esta. Pero por un tema de distancia, si esta distancia, uno, si distancia 1 es mucho mayor que la distancia 2, esto se va a volcar. ¿Por qué? Porque la distancia también juega un papel importantísimo acá. Recuerde que el torque, y en nuestro caso ahora el momento, torque y momento se calcula de la misma manera, fuerza por una distancia, va a lograr que esto se vaya a volcar. Y exactamente piénselo como cuando se sube arriba de estos balancines que se encuentran en la plaza. Si usted se sube a un balancín, y se va a subir ahí con un amigo, por ejemplo, don Matías se va a subir acá. No sé la contextura de don Matías, ni tampoco la quiero saber, pero está ahí. Si don Matías, vamos a suponer que tiene una masa de 50, no muy poco, de 65 kilogramos. Eso lo pasamos a Newton, si lo desea, lo multiplica por la gravedad, ¿ya? Pero en este caso, pensemos que tiene esa masa, ¿no? Y por acá se sube un amigo de él, ¿ya? Que es más alto, ¿ya? Es más robusto, y ese viejito pesa 100, o sea, tiene una masa de 100 kilogramos. Deja admitir a un compañero que acaba de ingresar, don Julio. Entonces, obviamente uno dice, obvio, profe, sí, este que pesa más, ¿no? Tiene mayor peso, acá don Matías no lo va a poder levantar nunca. Pero don Matías se da cuenta de algo, de que si don Matías, ¿no?, lleva su centro de gravedad más lejos, o sea, él va a alejarse acá, se va a tratar de poner su cuerpo, ¿ya? Su cuerpo, ¿ya?, cada vez más alejado, tratando de estirarse, ¿ya? ¿No? El centro de gravedad va a cambiar, ahora va a estar acá, ¿ya? Y es más, su amigo dice, ya te voy a ayudar, y él se mueve un poquito más acá, adelante, ¿ya? El amigo, ¿no? El centro de gravedad ahora de su amigo está por acá. O sea, ya no está aquí don Matías, ¿no? Ya no está aquí el amigo de Matías. Entonces ellos están felices ahora en la plaza, ¿no? Porque ahora sí que pueden jugar. Porque ahora, para subir y bajar, ¿no?, de inmediato esto va a cambiar. De inmediato, ahora el balancín se va a ubicar de esta forma, ¿no? Cargado para acá, cargado hacia don Matías. Y si Matías quiere que ahora se balancee, Matías va a mover su cuerpo para acá, para esta zona ahora. Y así van a ir jugando, porque si no, no va a mover nunca a su amigo, ¿no? Entonces alguien va a decir, profe, pero qué raro, por si la masa del amigo de Matías es mucho mayor, o mayor, ya mayor, que la masa de Matías. Pero decir, sí, pero recuerde que esto no se mueve, ¿ya? No se está moviendo por solamente fuerza, ¿ya? Aquí se está generando un giro. ¿Y qué le he dicho cuando es un giro? Es una fuerza que genera un giro, es un momento. Entonces ahí nosotros analizamos, la fuerza o las cargas. En este caso lo transformamos en gravedad, lo multiplicamos por la gravedad y lo trabajamos en Newton, ¿ya? Yo utilizo 9,81 la gravedad, por si acaso, ¿ya? En mi ejercicio normalmente 9,81 metro segundo cuadrado, que es una aceleración, y al multiplicarlo por la masa que está en kilogramos,
¿ya? Me queda como resultado newton, ¿no? Pero para este caso, para hacer un cálculo rápido, vamos a decir que esto hubiese quedado, ¿ya?, con 1000 newton y 650 newton, ¿ya? Lo multipliqué por 10. ¿Ya? Lo otro ejercicio que ya vamos a desarrollar lo voy a hacer con 9,81, pero como un ejercicio para explicarle, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que el peso, ¿ya?, el amigo Matías era mayor. Pero, ¿qué fue lo que cambió, profe? Lo que usted estuvo variando, ¿ya?, fue específicamente, ¿ya?, la distancia, ¿ya? Matías se movía para acá y el balancín iba variando, ¿ya? El amigo de Matías se echaba más adelante o más atrás, íbamos moviendo esto, ¿ya? Y así podía haber movimiento, ¿ya? Porque si fuesen del mismo peso, ¿ya? O sea, disculpe, si fuese de este peso de 1000 newton y 650 newton, el estado de equilibrio de este sistema hubiese sido así, ¿ya? El amigo de Matías siempre abajo, ¿ya?, y Matías arriba, ¿ya? Pero Matías se tuvo que mover para ver el equilibrio. Si los dos pesaran lo mismo, quedarían una barrita totalmente horizontal si es que están a la misma distancia. Si los dos pesan lo mismo, ¿ya?, ahí uno se tendría que haber dejado ir un poquito más atrás, el otro más adelante y así ir jugando, ¿ya? Y esto mismo, muchachos, aunque no lo crean, véanlo también acá, ¿ya? Eso está pasando en nuestro equipo. Ahora, va a depender también el material, ¿ya? Entonces tengo que ver, ah, profe, el material no todos pesan igual. Yo le voy a decir, no va a estar mal. Si yo voy a pesar 1 kilo de pluma con 1 kilo de clavos, van a pesar lo mismo, estoy pesando 1 kilo, ¿ya? Lo que varía, ¿ya?, entonces va a ser la densidad. La densidad del material es diferente, pero si yo quiero dejar ese material dentro de una cajita y esa cajita tiene una capacidad de 1 metro cúbico, ¿ya?, no va a ser lo mismo que yo llene, ¿ya?, con 1 metro cúbico de pluma que 1 metro cúbico de clavo. Ahí obviamente si yo los peso van a ser totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá le entrego una serie, ¿ya?, de densidad, ¿ya?, de la gravilla, de la arena. Por ejemplo, la arena seca tiene una densidad de 1,5 toneladas por metro cúbico. En cambio, la arena mojada, 1,9, ¿ya?, metros cúbicos, ¿ya?, disculpe, 1,9 toneladas dividido por metro cúbico, ¿ya? Estoy hablando de densidad, ¿ya? Una piedra, granito, todo varía. La tierra vegetal, que de alguna manera esa tierra de hoja que es más liviana, uno le dice, uno le echa en un saco, ¿ya?, esta tierra, y uno lo puede tomar fácilmente, pero si en ese mismo saco usted echara cemento, tendría que hacer mucho más fuerza y probablemente va a quedar con un dolor de espalda si no toma bien ese saco, ¿ya? Entonces, lo que le estoy pidiendo acá es que siempre verifique qué tipo de material estamos subiendo, porque aquí nosotros en esta asignatura no vamos a enfocarnos tanto en ese tema, ¿ya? Porque esto tiene que ser más general, ¿ya? Este es un tema de que usted tiene que tener esos conceptos claritos, ¿ya? Aquí yo le voy a decir, ojo, la carga, el peso, ¿ya?, el peso son de 5.000 newton. Yo ya le voy a dar ese valor. Pero usted siempre vaya más allá. Profe, ¿de dónde salió ese 5.000 newton? ¿Ya? Hágase ese cuestionamiento, ¿ya? Cuestiónese, ¿ya? Hágase esa pregunta y verifique, a ver, profe, ¿cómo pudo haber llegado a esa? Ah, a lo mejor tenía el volumen del elemento, ahí tuvo la densidad, ahí está la carga. O a lo mejor tenía el peso promedio de los chilenos y por ende dijo que en este cable que va a estar soportando un ascensor, hizo el cálculo por ahí, correcto. Eso se tiene que usted tratar de enfocar. Como les comenté, muchos de estos elementos nosotros nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el análisis de lo que pasa en esos pasadores. Los pasadores son muy importantes porque son un centro de la articulación de nuestro elemento. Si no existiera ese pasador, no existiría este sistema.
ese pasador está funcionando en una especie de articulación, ¿eh? Es como que fuera nuestro codo, nuestra muñeca, nuestro hombro, ¿eh? Si no existiera eso, tendríamos un brazo totalmente rígido, ¿eh? Entonces, por ejemplo, acá este cilindro hidráulico genera una fuerza, ¿eh? Y es ahí ese pasador que permite hacer ese movimiento. ¿Por qué? Porque pivotea con ese. ¿Y qué es ese, profe? Ese es otro pasador. Y después se conecta con este otro pasador más. O sea, este equipo está lleno de pasadores en la parte donde va a haber movimiento. Yo no voy a poner pasadores acá. Acá, ¿qué es lo que quiero? Quiero un elemento que me haga el contrapeso. Por ende, aquí atrás de este equipo está el contrapeso. Si no existiera este contrapeso, cuando levanto esto, ¿qué va a pasar? Se va a dar vuelta, ¿no? Muchachos, esto está asociado al centro de gravedad. Les comento que hace unos 10 años justamente estuve en unos procesos de acreditación del personal de una empresa minera en Los Pelambres, ¿no? Para no indicar la empresa. Llegó un equipo, uno de estos camiones. A ver, dejé retroceder. Llegó uno de estos camiones. Acá, llegó uno de estos camiones, ¿eh? Y había tenido un accidente este camión porque había. Don Matías, dígame. Profe, ¿usted trabajaba en Komatsu? Hice unos proyectos en Comaxu y estuve harto tiempo trabajando para ello en ese proyecto. Como hace unos 10 años atrás, más de 10 años atrás. Ah, no. Sí. Yo sé que se menos. Y mi padre y mis tíos también trabajan ahí. Entonces, como les comentaba yo, cuando estuve en esa faena de Los Pelambres, trabajando para esta empresa, hubo un percance en algún momento. Toda esta parte que estoy rayando aquí. Aquí está el módulo de potencia, ¿ya? Que está conformado por el radiador, por el motor a combustión, que es gigante, un alternador, un ventilador, ¿ya? Para estar ventilando todo este sistema. Entonces, estos tienen una orejita, todo este sistema tiene una orejita o unos anillos, para que cuando con el puente grúa, yo quiero hacer un cambio, me conecto acá, hago el izaje, levanto, lo saco, ¿eh? Con el puente grúa y después vuelvo a dejar otro sistema, otro módulo de potencia que viene prácticamente listo para ahorrar tiempo, ¿eh? Entonces, en ese momento hubo un choque y esta parte ya no existía del camión, quedó en terreno después del choque. O sea, no tenía el radiador y otras partes. Entonces, los mecánicos vinieron, ¿ya? Como seguían la orejita acá, conectaron, lo levantaron, pero esas orejas, muchachos, que hago referencia, deme 2 segundos para dejar una pantalla en blanco y así poder explicarles mejor eso. Entonces, esta va a ser mi pantalla en blanco. Imagínense que vamos a ver este sistema que le estaba comentando desde arriba. Ahí está el radiador, aparte del motor, el alternador, el blower, creo que se llama, si mal no recuerdo, del ventilador para la refrigeración de todos estos sistemas. Y para mantener también presurizado el gabinete eléctrico que está ahí arriba. Entonces, en este punto exactamente, ¿no? Tiene un anillo, yo lo estoy viendo desde arriba, si lo vemos de lado, ¿no? Bueno, usted vería eso, ¿no? Donde se va a conectar aquí la cadena o la eslinga, dependiendo la empresa. Algunos utilizan cadena, otros utilizan eslinga, ¿no? Y las cargas, etcétera. Entonces, acá tiene otra orejita y otra orejita y otra oreja. Todo del mismo tamaño, ¿no? Pero lo importante de esto, muchachos, que si usted traza una línea
de esta forma, tú, justamente ahí donde se intersectan esas diagonales, está el centro de gravedad de su equipo, o en este caso de este módulo de potencia. Está ahí. Pero está calculado, ese centro de gravedad está calculado para cuando está el radiador, para cuando está el motor, pero si uno de ellos falla, no existe. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? El centro de gravedad se mueve de inmediato, se aleja de aquí. Y las orejas no las van a mover, porque las orejas ya vienen desde fábrica. Entonces, ahora vamos a verlo de lado. Vamos a verlo de lado. Ahí está el motor, el radiador. Ahí está. Les voy a dibujar ahora las orejitas. Con el anillo. Voy a volver a dibujar aquí el centro de gravedad, que estaba justamente ahí, pero ahora con, como lo cambiamos, dejé borrar acá primero. Entonces, antiguamente, antes de que hubiese ese choque con el camión, aquí se tomaban, y ahí estaba el puente grúa. Si usted visualiza y generamos una línea vertical hacia abajo, nos encontramos que justo está en el centro de gravedad. Ah, listo, no hay problema, se levanta, ningún problema. Pero recuerde que eso es cuando el sistema contaba con el radiador. En este caso, ocurrió este accidente y quedaba, con suerte, un par de cañerías, del radiador. Entonces, le comenté que el centro de gravedad de inmediato se mueve. Cambió, ahora está ahí. Entonces, cuando las orejas se mantienen ahí, porque son de fábrica, va a tener el siguiente problema, que ahora el centro de gravedad ya no pasa por esta línea. Como al no pasar por esta línea, se va a generar un momento, una especie de momento, y específicamente un efecto de péndulo. Como quien toma un reloj y con una cadenita y la empieza a girar, así mismo. Lamentablemente, cuando estaban haciendo esta operación, normalmente trabajan unos tres o cuatro viejitos, un viejito se puso adelante para hacerlo de banderero, banderero, con una especie como de señalizándole al que está operando el puente grúa, para decirle cuánto más allá, cuánto más acá, con unas señales que le hacen. Y al generar este efecto péndulo, lamentablemente esto se mueve para allá y después se devuelve, hasta buscar el equilibrio, pero por mientras que buscaba ese equilibrio, aplastó a este trabajador y lo mató de forma instantánea, debido a que no calcularon de que al faltar esta parte de este sistema, el centro de gravedad ya no está acá, cambió. Y por ende, cuando yo lo tome, va a haber un movimiento pendular, porque ese movimiento pendular lo que está haciendo es tratar de encontrar el punto de equilibrio entre este nuevo centro de gravedad hasta que se ubican. Y lamentablemente falleció. Entonces, muchachos, lo invito como le estaba comentando que ustedes van a hacer mucho trabajo con puentes grúa, ustedes van a usar muchos puentes grúa, cerciórese, aléjese, busque el tema de seguridad, vea si es que hay un cambio en los centros de gravedad por algún motivo, debido que podría costarle la vida, y en poco, y por tomar una decisión, podría costarle la vida a usted o a un compañero. Que obviamente nadie quiere que usted pase por eso, ¿no? Acá también podemos ver y analizar que hay pasadores, grandes pasadores. Aquí muchachos, no estoy hablando de un pasador de 10 milímetros ni de 20 milímetros, estamos hablando de pasadores ya de 20 centímetros, ¿no? Entonces,
Las fuerzas, las cargas son considerablemente diferentes, ¿no? Aquí pueden ver una pala mecánica de alto tonelaje, una PC5500, ¿no? En donde nuevamente, como les digo, si no existían estas articulaciones, esos puntos donde están los pasadores, no podríamos generar este movimiento para sacar el material, ¿no? El cilindro hidráulico no serviría para nada si no existieran esas articulaciones, esos pasadores, ¿no? Esos dan la vida finalmente a este movimiento, ¿no? Como les comenté, pasadores de... Estos pasadores están entre la super máquina, que es la parte de arriba de este equipo, de esta pala, está la superestructura arriba, ¿no? Con todo, si se da cuenta, esta superestructura acá, con todo el balde, el stick, la pluma, ya más toda la superestructura, está en esta corona, ¿no? Que va a hacer que gire, ¿no? Ahora, toda esta superestructura no es estática, ¿no? Es móvil, ¿no? Se mueve gracias a estas orugas que están acá abajo, gracias a estas orugas, ¿no? Pero tengo que conectar la oruga, toda la parte del bastidor, ¿no? Con la superestructura. ¿Y cómo se unen? Ah, acá. Aquí está unido entonces una parte de la oruga, ¿no? Con la superestructura allá arriba. Ahí se unen mediante estos pasadores. Esta carga, ¿eh?, gigantesca, este material es muy resistente y con un diámetro bastante alto, ¿eh? Entonces, lo mismo, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que estarlo constantemente en revisión. Probablemente a usted le va a tocar en alguna oportunidad trabajar con estos elementos que se lo van a llevar a la maestranza, ¿eh?, para que lo... Muchos vienen de fábrica y hay que hacerle quizá algún tema, un acabado superficial final, o a lo mejor usted va a tener que generar un pasador en algún momento, ¿no? Con cavidades para que se pueda autolubricar, etc. O para hacerle una ranura a este elemento para poner, por ejemplo, un sello, una especie de o-ring, ¿no? Todo ese trabajo le va a tocar hacer a usted, ¿no? Nuevamente ahí, pero que entienda que es importante que estos elementos, ¿no?, estén bien lubricados, ¿no? Acá se generan esfuerzos de corte considerablemente. Yo aquí no voy a ver los cálculos asociados porque esto lo ven en máquina y herramientas, probablemente con José, ¿no? En donde esto es mecánica finalmente, mecánica técnica. Usted está sacando, ¿no?, ahí una parte y ahí el profesor José le dice, mire, calcula la profundidad, el avance, voy a ver con eso la potencia del motor, etcétera, ¿no? La fuerza de corte, ¿no?, si me sirve o no esta herramienta, ¿no?, etcétera. Pero eso es lo que vamos a ver nosotros en esta asignatura. La parte teórica de todo esto, de dónde viene ese sigma, de dónde viene ese tau, y para qué lo uso, porque muchas veces el profesor ocupa tau y otras veces ocupa sigma, si él dice que ambas son esfuerzos. ¿Ah? Tal como se los dije el otro día, algunos son esfuerzos de corte y torsión, y otros son esfuerzos normales o de flexión. ¿Ah? Entonces, vamos a ver ejercicios como eso también, para que adentrarlo en su quehacer. ¿Ah? Yo les dejo este cilindro hidráulico porque se va a dar cuenta que muchos de mis ejercicios aparece una máquina y aparece un cilindro hidráulico, y no vaya a ser que alguien no entienda lo que es un cilindro hidráulico, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes creo que este semestre ya tienen una asignatura de hidráulica, si mal no recuerdo, según Sumaya, ¿no? O neumática, hidráulica, no me acuerdo el nombre que tiene su asignatura, pero ahí obviamente va a entender cómo es el proceso interno, ¿no? Pero cuando hablo de un cilindro hidráulico, ¿no?, y lo que estamos viendo muchas veces esta parte, ¿no?, este va a ser el vástago, el que va a salir y el que va a entrar. Y acá tiene
ese espacio, ese orificio, con el fin de que en este orificio usted haga pasar un pasador. Aquí va a haber un pasador, ¿ya? Que ese pasador se va a conectar a el stick o a la pluma, ¿ya? O a la tolva, ¿ya? O a alguna parte esencial de su máquina, ¿ya? Entonces ahí va a estar al interior ese pasador. Entonces para nosotros es súper importante porque nosotros vamos a calcular ese pasador. Vamos a decir, mira, ese pasador tiene que tener ese diámetro, ¿ya? Que está calculado, está comprobado que va a resistir, ¿ya? El cilindro es todo el cilindro hidráulico, pero tiene parte los sellos, el vástago, el pistón, etc. ¿No? Los ejercicios que vamos a desarrollar nosotros van a estar orientados en ejercicio en 2D, ¿ya? En el plano, ¿no? Y ahí hacemos la acotación, que obviamente nuestras máquinas obviamente están en 3D, pero yo puedo hacer estos cálculos para llevarlo al 2D y facilitar los cálculos. Solamente que cuando yo calcule que este cilindro hidráulico 6, ¿ya? Tiene que generar 22.000 newton de fuerza, me voy a decir, profe, no son dos. Ah, ya, entonces cada uno va a generar 11.000 newton de fuerza cuando lo llevemos esto al 3D, obviamente. Pero en el 2D, yo voy a decir, mira, el cilindro hidráulico 6 necesita generar 22.000 newton. El cilindro 2 necesita 34.000 newton de fuerza para que haya movimiento. Pero obvio, profesor, son dos cilindros hidráulicos. Cuando yo veo la pala, solo veo dos cilindros. Ah, correcto, porque nosotros vamos a hacer primero el cálculo previo en 2D, pero después cuando usted lo lleve a la realidad, tiene que decir si va a haber uno, dos, tres, cinco cilindros hidráulicos levantando algo. Es como cuando veamos la parte de estructura. Yo le digo, mira, este es una cercha, ¿no? Esta es una armadura. La armadura es así, ¿no? Nosotros vamos a calcular todos nuestros cálculos, ¿no?, con una armadura. Pero, profe, esta estructura que usted está haciendo acá es las cerchas de la casa, ¿cierto? Sí, pero yo en la casa tengo de estos, tengo 10, son 10 para allá. Son 10 cerchas diferentes. Sí, ahí hay otra. Otra, después viene un travesaño. Y de ahí le pusieron las tejas a mi casa, profesor. Así fue. Ah, sí, pero no voy a estar haciendo el cálculo de esa, después de esa, después de esa, después de esa. No, hago el cálculo solamente de una y después digo cuántas más tengo y ahí voy dividiendo por la cantidad de cerchas o de elementos que tenga, para que se entienda, ¿ok? Para que se entienda que en 2D vamos a calcular como que existiera una nomás, pero cuando lo llevemos a la realidad, ¿ya? Tenemos que analizar bien si es una o dos. Este ejercicio estoy seguro que en unas 10 semanas más, ¿sí? 10 semanas más, usted va a tener la capacidad de lograr desarrollar este ejercicio, ¿ya? A eso quiero llegar. Usted tenga la capacidad de determinar la fuerza que genera ese cilindro hidráulico, ¿no? Y para llegar a eso, primero tenemos que pasar por varias etapas, ¿no? Y ahí usted me va a decir después, profe, será más fácil de lo que pensé cuando lo vi, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Primero vamos haciendo despiece. Primero vamos a hacer el despiece de ese balde. Después vamos a ver este sistema como un nodo. Profe, aquí un nodo. Es un punto en donde llegan muchas fuerzas, ¿eh? Entonces, mi nodo, voy a ver que está llegando la fuerza del cilindro hidráulico. Estoy viendo que está llegando la fuerza del elemento HJ y le voy dando nombre. HJ. Este va a ser del cilindro hidráulico GH. Profe, ¿por qué le pone GH? Porque es la unión del punto H con el punto G. Profe, ¿por qué le puso HJ? Porque es la unión del punto H con el punto J. Ah, pero obviamente, al parecer, profe, me quedaría que este sería HI. Correcto.
Profe, ¿por qué uso algunos vectores como llegando a ese punto? No es punto, es nodo, ¿eh? Y otros saliendo, porque también durante esta próxima semana vamos a tener claro de que si un elemento está sometido a compresión o a tensión, ¿ya? Si está sometido a tensión, va a salir de mi DCL. Profesor, ¿qué es un DCL? Es uno de los temas más importantes de esta asignatura porque es un resultado de aprendizaje, ¿ya? Un resultado de aprendizaje en donde yo quiero que usted sea capaz de analizar diagrama de cuerpo libre. Y esto es un diagrama de cuerpo libre de un nodo, de una partícula, ¿ya? O de la unión de varios elementos que van generando fuerza, ¿ya? Por ende, SDCL, ¿ya? Vamos a analizarlo y vamos a decir, mira, el elemento GH está llegando a ese DCL, a ese nodo. Así llega, vamos a hablar que está en compresión. Profe, entonces, si está saliendo de ese nodo como el HI, ¿en qué está? Bueno, ese elemento estaría en tensión. Y como lo comenté anteriormente, ese estaría en compresión. Pero ¿qué está en compresión y qué está en tensión? El elemento que estamos hablando. Por ejemplo, este elemento que está acá, lo voy a ubicar en rojo, ¿ya? Este elemento está siendo sometido a una tensión, o sea, lo estamos estirando. En cambio, este que está acá abajo, el HJ, está llegando a nuestro nodo. Por ende, que estamos generando una compresión. Estamos comprimiendo el elemento HJ. ¿Ok? Eso lo vamos a ir aclarando cada vez más a través del semestre, ¿ya? Porque, ojo, para poder resolver esto, si se da cuenta, HJ, HI, HJ, HI, ese elemento, HI, por ejemplo, no está horizontal, ¿no? HJ no está vertical. Profe, estoy viendo aquí que hay una especie de triángulo correcto. Va a tener que hacer los triángulos para resolver esto. Porque si tengo ese triángulo, voy a poder descomponer esa fuerza. Esa fuerza que se genera en ese elemento, en el elemento HJ. Lo mismo con HI. También se genera, ¿no?, una fuerza y también tengo que descomponerlo para poder, ¿no?, encontrar ese resultado y poder llevarlo a una ecuación, ¿no? Así lo voy a poder llevar a una ecuación. ¿De qué ecuación estamos hablando? De una ecuación de equilibrio. Y las ecuaciones de equilibrio, probablemente ustedes ya las reconocen, es una sumatoria, en este caso de fuerza, ¿ah?, que voy a llamar sumatoria de fuerza en el eje X, y como quiero el equilibrio, digo que las fuerzas que están llegando a esa partícula, a ese cuerpo, a ese DCL, tienen que ser igual a cero. La suma de fuerzas que están actuando en el eje X. Profesor, ¿qué voy a hacer con la eje Y? Bueno, genera otra ecuación y usted dice que las fuerzas que actúan en el eje Y también tienen que ser igual a cero. Entonces, todas las fuerzas o componentes de fuerza que están actuando en su DCL, usted las va a ir dejando en esta sumatoria. Profesor, hay una componente X de HI, entonces le voy a llamar HI sub X. Bueno, esta HI sub X se va para acá. Profe, aquí hay una componente HIY. Bueno, esa la va a dejar acá, esa componente. Entonces recuerde que HIX y HI sub I, ¿eh?, ambas usted va a tener que estar atento porque va a necesitar un ángulo, ¿eh? Después con ese ángulo va a poder trabajar con el coseno y el seno de esa fuerza. Profe, pero para eso
Usted dijo que necesitamos distancia. Correcto. Y aquí está la distancia, ¿no? Se da cuenta, ahí en este ejercicio se le entregan distancia tanto horizontal como vertical. Es cosa de encontrarlas nomás, ¿no? Y transformamos entonces, ¿no?, eso en un ejercicio que puede ser resuelto, ¿no? Se da cuenta, el proceso es largo para llegar a resolver eso, porque necesito conocer distancia, descomponer fuerza, trabajar con ángulos, con identidades trigonométricas, pero finalmente el desarrollo se va a dar cuenta que es mucho más sencillo de lo que estamos viendo. Entonces, primero, tenemos que tener claro que vamos a ir trabajando con vectores, estos vectores muchas veces van a ser vectores de posición, vectores de fuerza, hay diferentes tipos de vectores. Y una cualidad de un vector es que sirve finalmente para poder describir, por ejemplo, la fuerza que va a actuar sobre uno de nuestros elementos estructurales, o sobre uno de nuestros componentes, o sobre uno de nuestros pasadores. De esa manera voy a poder describir, esa fuerza. Si usted se dio cuenta, he dejado puras flechitas y esas flechitas son nuestros vectores. Y lo importante, obviamente, para tomar un vector, tal como lo indiqué, en primer lugar, necesitaba distancia para poder hacer la descomposición de ese vector y después fuerza. Entonces, si voy a trabajar con un vector fuerza, yo voy a necesitar entonces su magnitud, la magnitud de esa fuerza y su dirección. Y la dirección la saco con la distancia, ¿no? Y así voy a saber hacia dónde va ese vector. Porque un vector tiene la posibilidad, ¿no?, de ir a cuatro partes diferentes, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? Sí, un vector podría tener una dirección hacia el cuadrante 1, ¿no? Hacia el cuadrante 1, ¿no? Un vector podría tener la opción de ir al cuadrante 2. Al cuadrante 2. Un vector podría ir al cuadrante 3. Cuadrante 3. Y un vector podría ir fácilmente al cuadrante 4. Y eso tengo que tenerlo claro, hacia dónde va ese vector, ¿no? Si tengo claro eso, voy a poder también saber si está llegando a mi DCL o está saliendo de mi DCL, ¿no? Porque así como conozco la dirección, digo, ah, va hacia arriba y yo tengo mi elemento acá abajo, ah, está saliendo de mi DCL. Y le va a servir para saber si está en tensión o compresión, ¿no? Pero también tengo que saber su fuerza, ¿no? Tengo que conocer la magnitud de esa fuerza. Porque no es lo mismo tener un vector que sea de 2 newton que otro vector que sea de 20.000 newton, ¿no? Es más, muchas veces cuando tenemos esas diferencias de magnitudes, despreciamos ese de 2 newton, ¿no? Por ejemplo, muchos de nuestros ejercicios nosotros despreciamos el peso propio de una viga porque es tan pequeño frente a las cargas que tiene que resistir que lo obviamos, ¿no? Como después decimos, no, si además que va a tener un factor de seguridad y el otro es tan pequeño, para el cálculo irrelevante. ¿Para qué me voy a llenar de más ecuaciones, ¿no?, si es algo tan pequeño? A menos que, obviamente, las cargas sean pequeñas y el peso de la viga sea una condición, obviamente, de análisis, ¿no? En ingeniería, tratamos con muchas cantidades que tienen tanto magnitud como dirección, ¿no? Por ejemplo, para un control aéreo, ¿no?, esta base de control aéreo, ellos van monitoreando la distancia. Ahí trabajan, no en el plano, obviamente, trabajan en 3D, ¿no? Trabajan en tres ejes, ¿no? Porque ellos quieren ver dónde está ubicado el avión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la torre de control va a ser el origen de este eje de referencia, ¿no?
va a ser el origen de este eje de referencia. Ahora vamos a hacer un dibujito. ¿Ah? Turururururu. Turururu. Ahora sí. ¿Ah? Ahí está la torre de control. ¿Ah? Imagínense que es la torre de control. ¿Ah? Ahí están todos trabajando al interior. Tururu. Entonces, por acá, y aquí sí que tenga mucha imaginación, ¿eh? Por acá anda un avión. ¿Ya? Entonces, obviamente, este sistema tiene que decir, a ver, tengo que ubicar a mi avión, ¿eh? Porque no puede ser que no lo pueda ubicar, porque si no lo ubico, ¿dónde le voy a decir que se tiene que ir al aterrizaje? ¿Dónde va a desarrollar ese aterrizaje? Por ende, ellos van a decir, bueno, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y, me quedo como un eje X, ese va a ser mi eje Y, y ese va a ser mi eje Z. ¿No? La torre de control va a tener una coordenada. Es una coordenada, un punto en el espacio, un punto en el plano, dependiendo si estoy trabajando en el plano o en el espacio. Pero una coordenada es un punto. ¿Y por qué me sirve un punto, profesor? Porque así yo puedo saber de dónde, ¿eh? ¿Dónde está el otro punto para poder saber una dirección? Mire, estoy a tantos kilómetros de este punto con este punto. Pero necesito saber ese punto y eso le llamamos una coordenada. Entonces, a esa coordenada inicial, esa coordenada inicial, ¿eh? Vamos a decir que tiene la coordenada del, no, como dije que era, es un centro de control. La coordenada del centro de control del CC, ¿eh? Va a ser 0, 0, 0. ¿No eso significa que es 0 en X? Sí. 0 en Y, sí. 0 en Z, correcto. Muy bien. En cambio, el del avión, veo el monitor, y en el monitor me dice, mira, la coordenada del avión en X es 2. En Y es 8. Y en Z es 4. ¿Ah? Entonces, lo ubico. Digo, ah, profe, mire, aquí está mi avión. Si yo bajo, 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 llego aquí y puedo generar lo siguiente. Tururún. Trazo una línea para allá, trazo una línea para acá, y me tomo de esa línea que estaba ahí. Bueno, si empezamos a analizar, esta línea que está aquí es paralela a qué línea, profesor, es paralela al eje Y. Ah, al eje Y. ¿Y qué habíamos dicho? Que en el eje Y, porque recuerde, X, Y y Z. En el eje Y dice 8. Ah, profe, entonces la distancia de esa línea es 8. Sí. ¿8 qué? Va a depender obviamente el ejercicio. Mira, aquí si estoy hablando de un avión y una torre de control, no diría 8 metros, lo tendría encima, vamos a decir 8 kilómetros. ¿Ya? 8 kilómetros. Profesor, y esta línea me doy cuenta que es como que fuera paralela a esta. Correcto. Esa línea es paralela al eje X, entonces la coordenada X. Aquí tengo 2 kilómetros. ¿Ah? 2 kilómetros. Y la altura, ¿por qué altura, profesor? Porque me dio positivo. Estamos hacia arriba, estamos arriba de la torre de control. Si hubiese sido negativo ese 4, me preocuparía porque estaríamos hablando de que el avión está bajo tierra. ¿Ah? Menos mal que quedó positivo. ¿Ah? Quedó positivo, por ende, está a una altura de 4 kilómetros. ¿Ah? Y ahora, mediante los ejercicios que vamos a ver el día martes, ¿eh? Podríamos trazar una línea, un vector, una línea desde el avión hasta la torre de control. Y vamos a poder sacar a qué distancia está, a cuántos kilómetros tengo el avión de la torre de control. ¿Eh? Lo podemos hacer. ¿No? Y eso, obviamente, yo estoy dando un ejemplo de aviones, pero después
nuestro ejemplo para poder ser. Igual también me gustan los aviones ahí y una torre control, pero también vamos a desarrollar de un puente grúa, de elementos mecánicos, ¿ok? Y obviamente ya no vamos a hablar de kilómetros, vamos a hablar de metros, ¿no? También podemos hablar de un torno y vamos a hablar de milímetros, ¿ok? Pero para que se entienda. Estudiaremos operaciones con vectores y la descomposición de vectores en sus componentes. Haremos ejemplos de aplicaciones sencillas de los vectores en la ingeniería. Y ojo, siempre vamos a estar trabajando con elementos que son fijos, no hay movimiento. Entonces, va a haber una acción, que es la fuerza que está generando este individuo, está tratando de mover la pared, pero no está moviendo la pared. Entonces la pared le entrega una reacción. El individuo genera una acción y la pared le genera una reacción. ¿Hay movimiento? No, profesor. Estamos en estática. Entonces vamos bien. Entonces, ¿qué fuerza genera él? Profesor, él está empujando con un 800 newton, ¿no? Porque está empujando. ¿Y qué está recibiendo? 800 newton, ¿no? Si yo quiero empujar la pared, la empujo, la empujo, la empujo, la empujo y no le voy a hacer nada, ¿no? Pero no es que no le haga nada, igual estoy generando una fuerza, igual estoy generando aquí 400 newton para allá, pero yo recibo 400 newton de vuelta. Entonces, profe, ¿va a ser imposible mover la pared? No, pues, porque si yo aumento, 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 ya no me sirve la fuerza de una persona. Quizás necesito traer un martillo y ahí voy a poder, o voy a venir con un auto y me voy a ir contra la pared con el auto y la voy a mover. Obvio, porque genero mayor energía y por ende mayor fuerza, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que ir balanceando, ¿ya? En estos ejercicios, porque recuerde, nosotros estamos con la parte de, vamos a anotar acá, estática. No queremos el movimiento. Estamos en una situación que se llama movimiento inminente, antes del movimiento, ¿no? Y obviamente hay muchas cosas que no se van a mover porque tenemos que vencer primero la fuerza de roce, pero eso lo vamos a ver más adelante, vamos a hablar de la fuerza de roce más adelante, ¿no? Una vez que tengamos la capacidad de romper esa fuerza de roce, ¿no? Con una fuerza que estamos generando, vamos a poder salir de ese instante del movimiento inminente, vamos a entrar a un movimiento en donde, recuerde, voy a tener dos tipos de fricción, una fuerza de roce estática y una fuerza de roce dinámica, ¿no? O una fuerza de roce cinemática, porque ya hay movimiento, ¿no? La fuerza de roce estática es mayor que la fuerza de roce dinámica, ¿no? Porque siempre va a ser más difícil sacar algo de la inercia. Tengo que generar mayor energía para sacar algo de la inercia. Es como cuando usted va a empujar un automóvil, ¿no? Quedó en pana, ¿no? Cuando empieza a generar la fuerza, dice, oye, ya empujemos, empujemos, y no mueve el auto, ¿no? Dice, ya, tráete a dos personas más. Y ahí empiezan a generar fuerza, empujan, lo sacan de la inercia, empieza el movimiento, y después se da cuenta que empujándolo suavemente, el equipo se mueve. ¿Por qué? Porque ya lo sacó de la inercia, ¿no? Entonces, dado la hora y la temática que viene a continuación, ¿no? Que ya son las 12:04, ¿no? Les debo una hora, o sea, un minuto, pero por hoy día lo dejamos hasta acá, ¿no? La próxima semana ya partimos con vectores, pero lo que me interesa a mí, sobre todo manera, es que vayan entendiendo el concepto, porque después hacer una ecuación, muchachos, meter los dedos en la calculadora, o que si alguien se falla por poco, pero lo importante es que al final del semestre, ¿no? Usted se vaya indicando, esta asignatura me costó mucho, me costó demasiado, pensé que la iba a reprobar, pero no la reprobó porque aprendió, ¿eh? Y aprendió estos conceptos que le digo yo. Si entiende estos conceptos, yo voy a sentir feliz y decir, oye, imposible yo reprobarte. Si entendiste el concepto, ahora te voy a dar oportunidades, sí, y van a tener
varias oportunidades, quizás muchas oportunidades frente a otras asignaturas que usted ha tenido, que usted da la oportunidad hasta que aprenda, ¿eh? Y de ahí, obviamente, si usted ya no quiere aprender, ya, ahí no es mi responsabilidad y ahí no voy a tener problema en reprobarlo, pero si pone de su parte y lo va entendiendo, no va a tener ningún problema. Así que nos vemos el próximo martes y revisen el aula, les subí algunas animaciones de cómo se desarrollan algunos ejercicios, ¿ya? Están todos en PPT, ¿ya? Así que puede apretar, bajarlo y va apretando enter y se van moviendo las cositas, van saliendo los resultados. Esos son trabajos de sus compañeros que estuvieron antes, ¿ya? Años anteriores en esta asignatura y cuando le faltaba quizás algunas décimas les pedí esos trabajos, ¿ya? Así que nos estamos viendo. Que tengan una buena jornada y de ahí les subo el video de la clase de hoy. Tengan un buen fin de semana. Saludos a todos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Igual.